No pierdas más de la mitad de la salud. Eso ya me gusta más. Ah, toma por culo. El de la izquierda. He llegado tarde, pero he llegado. Bueno. Vale, la última llave. Niccolò Polo. Pasamos poco tiempo juntos, lo sé. Pero confío en que este códice responda a las numerosas preguntas que te restan por formular. Altair, este regalo es inestimable. Grazie. Bien. ¿A dónde piensas ir ahora? Volveré a Constantinopoli de momento. Crearemos allí un gremio antes de regresar a Venecia. Tu hijo Marco ansiará oír las fabulosas historias de su padre. Es algo joven para esas historias. Algún día pronto, sí. Padre, una vanguardia de mongoles ha logrado pasar. Han invadido la aldea. Niccolò, tu carga y provisiones se aguardan a las puertas de la aldea. Te escoltaremos hasta allí. Gracias. Preparad las catapultas, esperad mi señal. No os alejéis. A ver, las puertas están aquí. ¡Por aquí, hermano! ¡Necesito ayuda!
En marcha. Vámonos. Bien, por aquí. Ojo, todavía rueda con 92 años, ¿eh? Poco se dice, también te voy a decir. Todavía hace el apaño de correr incluso. Padre, ¿estás herido? Ah, dame un momento. Ah, el fin de una era. Cuando era muy joven, fui tan estúpido de pensar que nuestro credo pondría fin a todos estos conflictos. Ojalá hubiera conseguido ser más humilde para pensar que ya había visto suficiente en mi vida. He cumplido mi parte. Por otro lado, no hay mayor gloria que luchar por descubrir la verdad. Vámonos. Un último favor, Niccolò. Llévatelas contigo y protégelas. Escóndelas si fuera necesario. ¿Artefactos? En cierto modo, son llaves. Cada una imbuida con un mensaje. ¿Un mensaje para quién? No sé, me temo. Disculpa mis prisas al escribirte, Claudia. Han sucedido muchas cosas y poco o nada bueno. Navego rumbo a Constantinopoli en busca de un tipo cuya traición se me había pasado por alto hasta ahora. El príncipe Ahmed, tío de Suleimán, es el líder de los templarios aquí. Es el cerebro responsable de su expedición a Masyaf y no se detendrá ante nada para recuperar las llaves que obran ya todas en poder de los asesinos. Así que, ¿qué me retiene? ¿Por qué no llevo yo mismo las llaves a Masyaf y me olvido de esos necios? Porque he sido descuidado. Porque los templarios saben de la existencia de Sofía y la están buscando. Oh, Claudia, si le pasara algo, no me lo perdonaría jamás. La he arrastrado a una guerra de la que no sabe nada. Y si resulta mal parada, tendré que vivir con esa carga. Okay. Atención, ciudadanos del Imperio y viajeros de tierras lejanas. Por orden de los genízaros, entran en vigor nuevas restricciones para todo el que entre o salga de la ciudad. Se entregará una recompensa de 10.000 H sin más preguntas a cualquiera que aporte información conducente al arresto inmediato del asesino Ezio Auditore. Es terrible. Lo odio hasta límites insospechados. No, no, el propio. El príncipe Selim, sin duda. ¿Quién será ese hijo de puta? Y ha reemplazado a su padre. Fantástico. Habéis oficial sensato. De la sublime puerta, esperamos tal anuncio de manera inminente. Bueno.
mentor. Dicen que aún gozas de la velocidad y la fuerza de un veinteañero. Intento mantenerme sano. ¿Qué me dices a una carrera? Me vendría bien el ejercicio. Empieza tú, y yo te seguiré. La pobre puta quedó con un aspecto lamentable. Para desear a nuestro glorioso sultán Beyazid un serenísimo retiro. El sultán Selim ha sido investido y ahora rige todo el imperio. ¡Sal! Ese templario trama algo. Deberíamos seguirlo. Le he dado, pero no lo ha hecho. ¿Por qué no lo ha hecho? Ese templario trama algo. Deberíamos seguirlo. ¡No dejéis que escape! ¡Puedo ocuparme yo, mentor! Esto... me he quedado sin palabras. Ha sido localizado muerto entre los escombros de la debacle de Shara. ¿Pues mátalo? Tenía esto, mentor. Debe de ser del visir al que asaltó. Tú ocúpate de su cuerpo. Yo devolveré este documento. Creo que esto te pertenece. Ah, me has evitado una gran humillación ante la sublime puerta. Gracias, amigo mío. Y este es tu joven aprendiz que tanto ayudó, ¿no? Disfruta del resto de tu día. Una curiosa exhibición. Acepta mis disculpas, por favor. Perdón. Disculpa mi intrascendencia. Permíteme. Caigo una cova. Vale, te daré por hecho que... Salta. Todo me falta total de decoro. Coño. Pues no.
disfruta de tu merecido descanso, hermano. Requies Catimbache. Hermanos, hermanas, la ciudad entera se alza contra nosotros mientras el asesino de Yusuf observa desde el arsenal, riéndose. ¡Luchad conmigo y demostradle lo que significa contrariar a los asesinos! ¿Dónde está? ¡Menuda furia! ¿Dónde está? Si crees estar en situación para negociar, mátame y acaba de una vez. Siento haber tenido que llegar a esto. Dos hombres que deberían ser amigos enfrentados por las llaves de una biblioteca. Ambos luchamos por un mismo fin, Ezio, pero nuestros métodos difieren. Es que no lo ves. Paz, estabilidad. Un mundo en el que los hombres vivan sin miedo. La gente desea la verdad, sí. Pero incluso teniéndola, se niegan a verla. ¿Cómo hacer frente a semejante ignorancia? La libertad es complicada, pero también inestimable. Por supuesto. Y cuando todo se desmorone y la luz de la civilización se extinga, Ezio Auditore podrá alzarse ante la oscuridad y exclamar orgulloso: yo me mantuve fiel a mi credo. Abriré esa biblioteca y encontraré el gran templo. Y con el poder que allí se oculta, destruiré las supersticiones que dividen a los hombres. En esta vida no, Ahmed. Lleva los sellos a la Torre del Gálata cuando estés listo. Hazlo y perdonaré la vida a Sofía. El ejército de mi hermano llegará pronto, Ezio. Después, todo cambiará. Y ya hemos entrado en el arsenal. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? El suficiente. Hice seguir a Ahmed en cuanto regresó. Pero no esperaba oír nada de esto. ¿Y bien? ¿Qué te parece? Es un hombre sincero. Pero esa fantasía templaria suya es peligrosa. Se contradice con la realidad. El mundo es un tapiz con muchos colores y diseños. Un líder justo celebraría ese hecho, no buscaría el modo de deshacerlo. Teme el desorden resultante de la diferencia. Creamos leyes por la...